hermanos, buenos días. Espero que la paz del Señor esté con vosotros y que hayáis descansado bien. Un viernes más vamos a meditar la palabra de Dios. Hoy vamos a ir a Proverbios capítulo 8, versículo 17. Proverbios 8, 17, os leo. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Queremos pensar en este versículo que nos está hablando, como dice el comienzo de este capítulo 8 de Proverbios, acerca de la sabiduría. La sabiduría muestra sus excelencias, esa sabiduría que ya estaba con Dios antes de la fundación del mundo, esa sabiduría que acompañó a Dios para hacer todas las cosas, que como en este pasaje, versículo 17, dice que ama a los que temprano la buscan. Ama a los que la aman y la hallan los que temprano la buscan. Por eso, hermanos, es importante que cada mañana lo primero que nosotros hagamos es buscar la sabiduría de Dios, tanto en la meditación, tanto en nuestra Biblia. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a ayudar a que ese día que va a comenzar, ese día que ya ha comenzado, lo vivamos con esa sabiduría que nos da Dios. Pero esto es importante. Tenemos que comprender qué es la sabiduría, que la sabiduría no es lo mismo que la inteligencia. La inteligencia podemos decir que es la acumulación de ciertos conocimientos. Es decir, una persona inteligente puede no ser sabia, espero que me entiendan. Uno puede ser muy inteligente y no ser sabio, así de claro. Puede tener muchos conocimientos, pero no los lleva a la práctica, que esa es la diferencia entre la inteligencia y la sabiduría. Es bueno ser inteligente, claro que sí. Pero de nada servirá si todos esos conocimientos que nosotros adquirimos no los llevamos a la práctica. Por eso la sabiduría dice aquí, yo amo a los que me aman, a los que quieren tener sabiduría, a los que aman tener en su vida sabiduría. ¿Y quiénes hallan la sabiduría? ¿Quiénes pueden poner en práctica verdaderamente todo el conocimiento que adquieren? Pues aquellos que se levantan temprano. Es mi deseo que ustedes vean todas las meditaciones, todas las reflexiones que enviamos, es importante que la vean en la mañana. Por eso se llama despertaré al alba. No se llama despertaré de la siesta. No, se llama despertaré al alba. Y escucharlo en la madrugada, cuando se levantan. Entonces, ahí es cuando esas meditaciones hacen su función. Cuando nos llenan de sabiduría y cuando nos llenan del conocimiento de Dios. Entonces, hermanos, mi deseo hoy es, más que nunca, como siempre, ustedes pongan en acción las meditaciones que cada pastor pues cuelga en internet para que ustedes mediten, para que ustedes reflexionen, pero para que lo hagan de verdad, para que pongan en práctica todo el conocimiento que vamos adquiriendo. Y que luego a lo largo del día podamos tomar las decisiones correctas, podamos llevar la vida cristiana verdadera y que no se quede simplemente en un deseo, que no se quede simplemente en un montón de intenciones, pero que luego no se llevan a cabo. La importancia, hermanos, de tener sabiduría es vital para el creyente. El creyente tiene que ser sabio. Sabio, y el que se junta con sabios ya sabe, sabio será. Por eso todos juntos, unánimes, tenemos que orar unos por otros para que Dios, del cual viene la sabiduría y del cual proviene el conocimiento y la inteligencia, nos llene de todas ellas, para que podamos vivir la vida cristiana en orden, con corazón, con sinceridad. Aunque sí es cierto que el diablo siempre va a venir en algún momento puntual del día a intentar hacernos caer, a intentar, pues eso, poner tropiezo para que nosotros caigamos. Pero si andamos como sabios, poniendo en práctica el conocimiento adquirido los domingos en la reunión de servicio dominical, los miércoles, día tras día en nuestra lectura de la Biblia, pues nosotros podemos llevar a cabo esa vida cristiana práctica. Porque la vida cristiana, recuerden, no es conocimiento simplemente, sino que es hacer. No seáis oidores olvidadizos, sino más bien ser hacedores de la palabra. Dios ama a los hacedores. Dios no ama a los oidores. Entonces, hermanos, mi meditación hoy consiste en esto. Por favor, escuchen todas las mañanas, temprano.
Los vídeos que ponemos, las meditaciones, las reflexiones, son despertar al alba, para que ustedes despierten su alma, para que ustedes adquieran conocimiento y pongan en práctica la sabiduría de Dios, para que nos ayude día tras día. Vale, hermanos, no esperen a mediodía o a la tarde para escuchar la meditación, que sea lo primero que hagamos en la mañana. Vale, mis hermanos, con el deseo que tengo en el corazón, siempre deseándoles todo lo mejor, nos veremos la semana que viene, si Dios quiere. Cuídense mucho y hasta pronto. Chao.